nosotros le mostramos a alguien de la computadora, él no precisa que le trabaje la traductora. ¿A quién le podríamos mostrar de la computadora que él lo va a entender? A ver, Bárbara. A Betty, ¿quién es Betty? ¿Quién es Betty? Betty es como la mascota de Pan, que cuando haces algo mal, te hace seña de que no está bien. ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace cuando estás mal? Cuando está mal, ¿qué hace la mascota? A ver, ¿qué hace Betty? ¿Qué hace cuando está mal? Hace... Quiero ver cuando está muy bien. Cuando está muy bien, ¿qué hace? A ver, dale, Victoria, para Mateo, vas a hacer otra. Dale, Victoria. ¿Qué hace cuando está? Muy bien. Muy bien. A ver, Mateo. Mateo. ¿Cómo está Betty ahí, Mateo? Feliz. Feliz. A ver cómo está feliz. Así hace Betty cuando está feliz. Cuando está feliz. A ver, ¿cómo está feliz? ¿Cómo está Betty? ¿Cuándo se aburre? Cuando se aburre, está esperando. Está esperando, Betty. ¿Sí? Está esperando, Betty. A ver, Paula. Se aburre de esperar porque ustedes no resuelven rápido. A ver, creo que Paula se le prendió la lamparita. A ver. A ver, ¿cómo es? Dale. Lo hiciste bien rápido, así. A ver, Mica. O cuando está como medio enojada, se... Está enojada porque no resolviste bien. Ah, se pone a dormir. Pero que él no pensé ni que le cueste, lo vi, sabe cómo está Betty. ¿Eh? Y también a veces cuando está pensando, está así y después se le prende una lamparita y hace así, como que ya tiene una idea. Llegó la idea, ¿sí? Llegó la idea. Maite. Y el examen final cuando le queda poco tiempo. Hace así. ¿Cuándo es el examen final? La compañera dice que Betty hace así cuando llegan al examen final. A ver, ¿cuándo es el examen final? Cuando estás en el último nivel de lo que estás haciendo, porque no te contracciones, estás en el último nivel y ese es el examen final. Y tenés un examen final. Pero el examen final tiene una diferencia al resto de las actividades. A ver, ¿qué diferencia, compañero? Es por tiempo. Es por tiempo, es muy difícil. ¿Sí? El examen final es el examen. Vamos a ver, interrogamos por qué le gusta Pam, bueno, antes de la práctica. ¿Por qué le gusta Pam? A ver, ¿por qué le gusta? ¿Por qué le gusta Pam? A ver, porque hicieron tantas actividades de Pam. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? A ver, a ti, Victoria. Porque podés pasar las cosas que aprendiste o podés aprenderte cosas nuevas. Franco, ¿por qué te gusta Pam? Me gusta Pam porque cada vez se hace lo más difícil y te va recompensando como lea, tipo, te va felicitando cada vez que lo haces bien. Muy bien. El otro niño, tú. A veces cuando te sale mal, te deja hacerlo de vuelta hasta que te salga bien. Muy bien. ¿A ti por qué te gusta Pam? A mí me gusta Pam porque me adelanto y... Muy bien, sí. Valentina. A mí me gusta Pam porque lo puedo hacer con la maestra y con los compañeros y si estoy en mi casa puedo pasar más tiempo con mi familia y ya los aprendo con ellos. Más tiempo con la familia y aprendo con ellos. Y aprende con la familia. A ver, Gonzalo. A mí me gusta Pam porque así puedo aprender más y le puedo contar a los padres porque... Ellos a veces se olvidan de la cosa. Ah, también aprende los padres contigo. Muy bien. Sí, Bárbara. A mí me gusta porque haces muchas cosas que no sabes y si lo haces mal lo puedes hacer muchas veces. Muy bien. Sí, Valentín. Me gusta porque me adapta más a la matemática. ¿Cómo? Me gusta porque me adapta más a la matemática. Muy bien. Sí, Mateo. A mí me gusta porque si tengo un error puedo aprenderlo y a veces lo podemos repasar en la clase con toda la clase. Claro, venimos a clase y lo quiere opinar, lo pasamos. ¿Mica? A mí me gusta porque se adaptamos mismo a la plataforma, se adapta a un compañero.
familia también se entusiasma mucho. Y bueno, cada uno lo hace a su tiempo y no es, por ejemplo, cuando uno, la maestra pone en el pizarrón y tienes algún tiempo, porque viste que después hay que borrar. En el concurso, por ejemplo, si estás trabajando con la maestra y no lo pudiste terminar, no puedes seguir en casa. Están las estrellas y las monedas. Las estrellas las conseguís pasando los exámenes finales y cuando las haces muy bien te ganas 3 estrellas. Y cuando las haces más o menos 2 y cuando las haces medio más te ganas una. ¿Las estrellas de color violeta? Las monedas las conseguís pasando los niveles bien, pero no tenés que pasar todo 100%. Sería entre un 70% y el... más de un 70%. Hasta un 70%. Bueno, pero porque 50% no les da para esta clase, que no está preparado para... Pero hay cosas que saben más ellos que nosotros. Nosotros aprendimos con ellos. Vamos aprendiendo con ellos. Ellos aprenden más rápido que los grandes. Bueno, vamos a la serie. Bueno, nosotros hoy les preparamos una serie. ¿Sí? Vamos a entrar a la serie. Geometría. Geometría. Ahí está, y dentro de geometría. Vamos a... ¿Qué? Very nice, thank you. And you? Fine. What is your name? Your name? My name is Bianca. No me preguntes. Forgot your name? What is your name? What? My name is Maite. Maite. Kid Mas? My name is Maite. Where do you live? Where do you live? ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Él espera volver en algún momento. Él espera volver en algún momento. Cuando esté en el cuarto. Bye, bye. Aproximadamente about 3 levels. Ajá. Sí. Y la plataforma se va adaptando al nivel del niño. ¿Sí? Sí, el nivel más descendido, por ejemplo, tiene la oportunidad de trabajar y lograr con éxito las actividades dentro de su nivel. El nivel superior también tiene la oportunidad de avanzar en los conocimientos del grado y del grado posteriores, siguientes. Por ejemplo, hay niños que están trabajando con otros contenidos que no son de tercer año, que han pasado.
third-year content. El nivel superior no tiene un techo, no hay un techo, un límite que les permita avanzar. Pueden avanzar y seguir y seguir y seguir hasta que ellos quieran. No hay un límite de conocimiento. Tienen la respuesta inmediata a su tarea. Ellos tienen la corrección automática a su trabajo, tienen la recompensa inmediata a la actividad. There's the immediate reward for their work. They immediately have their own results, and they do too. They do as well. Porque ellos se ven enfrentados a diferentes desafíos. Aunque no lo sepan, ellos investigan, van a buscar a la ayuda que les ayuda a resolver. The consult. Yes. En caso que la ayuda no sea la suficiente para poder resolver la actividad, ellos vienen con la inquietud a la escuela y la trabajamos en conjunto y luego realizan la actividad. They come to school with the question and then they do the activity in class with the whiteboard. Para nosotros es una metodología innovadora trabajar con la PAM porque partimos de la práctica y del ejercicio para llegar a los conceptos teóricos que comúnmente hacíamos al revés. Después volvemos. Es unir y venir. La práctica, lo teórico, de lo teórico a la práctica. And they go from practice to theory and from theory to practice. It's forward and back. También. También es innovadora para nosotros porque hemos extendido el tiempo de clase. And it's also innovative because they have extended the time of the classes, the duration. Nuestra propuesta era involucrar a la familia al trabajo escolar, que el tridente educativo se consolidara: escuela, familia, educational triangle, to integrate the family, like school, family and student. Yeah. En el hogar. Ellos continúan en el hogar. Lo vamos a continuar también en vacaciones. Yeah. And this is going to keep going on vacation. So students are using the platform at home. Entonces los estudiantes usan la plataforma. Sí, sí, sí. Y nosotros la vemos mientras ellos la usan porque inmediatamente estamos corrigiéndola. Because they are immediately Y en tu caso. Sí, básicamente lo mismo. O sea, lo que como decían mis compañeras, nosotros tradicionalmente enseñamos el contenido y después viene la aplicación de ese contenido a través de la presentación. Y esto nos permite hacerlo al revés, o sea, con ida y vuelta, porque yo, por ejemplo, lo que más trabajo es las correcciones en forma, como ellos dijeron también, en forma colectiva en la pizarra. Siempre es mi duda, tu duda, tu duda es mi duda. Y eso lo genera más. A veces en esta propuesta libre de ese concurso, porque que ellos pueden hacer elegir el contenido, porque en la clase, cuando trabajamos en horario de clase, pues, generalmente marco el contenido, pero después ellos el deber o esto que estamos haciendo ahora lo pueden hacer libre, y sobre todo las nociones básicas y que ellos van, por ejemplo, le pongo grado 2 para ver, como sondear a ver qué pasa, y algunos ya se tiran a hacerlo en el próximo grado y no tienen la impresión de que el maestro se lo impuso. Entonces ellos por acá, sometimes triggers a second level, and sometimes they jump forward to second level, and they don't have the notion that the teacher was the one that was not imposing, but that was sending a second level exercise. And so it took me 17 hours. Y le tomó 17 horas en avión to go from para llegar desde